¿por qué me hicieron esto? Según curiosos, estas personas estaban saliendo de su turno correspondiente cuando fueron atacados con arma de fuego tipo escopeta. Estas dos personas fallecidas son residentes en San Cristóbal Totonicapán. En las afueras de la garita donde cobran lo que es el impuesto a los buses, hay dos agentes de la policía municipal fallecidos. Uno de ellos responde al nombre de Celestino Chay Hernández, de 36 años. El otro es Esvin Porras Martínez, de 36 años también. Él vive en el barrio La Ciénaga. Sí cabe mencionar que uno de ellos tiene el mentón inferior destrozado y el otro prácticamente en la yugular, que también tiene destrozado lo que es la yugular. Uno de los encargados de esta dependencia municipal mencionó que tenían un promedio de 24 y 12 años de haber trabajado en las filas de la Policía Municipal de Quetzaltenango. Mira que los elementos ahí estaban cumpliendo sus labores, y aquellos ahí reciben a las 6 de la mañana y se van a las 6 y media o 7 menos cuarto, se retiran de sus servicios. Se encontraban ahí en lo que es realizando cobros de servicio extraurbano y... pues ya lo demás pues lo ignoramos, pero lo que pasó. Además comentó que solicitarán al Consejo Municipal armas con que defenderse para mantener el orden en las áreas de trabajo donde se desempeñan los agentes municipales. Sí, de hablar con el Consejo Municipal, porque ya ve que estamos sin armas y estamos pues ahí sí que atados de mano.